En 1883, el músico santiaguero Pepe Sánchez compuso el primer bolero cubano titulado Tristezas. Desde entonces, ese género se cultivó y fue de la preferencia de bailadores y románticos en el universo musical del planeta Tierra. Matanzas, la Atenas de Cuba, desde hace 7 años propone rescatar ese género gracias a El Bolerazo, proyecto cultural surgido por iniciativa del cantante y compositor Alfonsito Llorens, con gran arraigo entre los matanceros. Quizás por ello el festejo por estos 7 años de no pocas dificultades y aciertos tiene el apoyo de entidades gubernamentales del municipio Cabecera y Artex, principales patrocinadores del evento que se realiza mensualmente en la plaza de la calle Narváez. En el aniversario se convocó a varios de los fundadores del espacio, quienes revivieron momentos cruciales del rescate de esta música ancestral que el 2023 llega a sus 140 años. Para mí es una satisfacción estar nuevamente aquí en El Bolerazo, pero no solamente por El Bolerazo, sino por encontrarme con el público matancero, que es un público tan lleno de energía artística, de verdad, porque en Matanza, ¿quién no sabe bailar? ¿Quién no sabe cantar? ¿Quién no sabe lo que es la rumba? ¿Quién no sabe lo que es el guaguancó? Yo, de verdad, como artista, siempre me he sentido de verdad satisfecho de estar aquí en Matanza. Estoy muy contento, estoy muy feliz porque he logrado que este espacio perdure, que el bolero retome los espacios matanceros, que era una cosa que estaba perdida. Y el bolero es un género que, como todo el mundo sabe, es uno de los más importantes de la música cubana. Tenemos lo principal, que es un público amante, un público que ha sido leal y que, como ustedes han visto, ha crecido el triple. En momentos en que universalmente se pierde un poco la calidad y la belleza de la música popular, el bolerazo y sus defensores merecen un reconocimiento especial. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.